Cerca del mediodía de esta jornada, dos sujetos a mano armada asaltaron la casa de Giros Amazonas. La policía logró capturar a uno de los involucrados. Cerca del mediodía de hoy jueves 14 de enero, dos sujetos a mano armada intentaron asaltar la casa de envío de Giros Amazonas, ubicado en el barrio Villamontes, para posteriormente darse a la fuga en una motocicleta, según testigos que estaban cerca del lugar. Luego del asalto frustrado, la policía activó el plan Z, desplazando de manera inmediata efectivos policiales para dar con el paradero de dos sujetos presuntamente de nacionalidad brasileña, quienes actuaron en el hecho según testigos. Al promediar las 13 horas, luego de una intensa búsqueda, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen encontraron a un involucrado a bordo de una motocicleta intentando cruzar la frontera por el puente internacional. Luego de la investigación policial, el sujeto, quien tenía en su poder un revólver calibre 38, admitió haber participado en el intento de robo en la casa de envío de dinero. El sujeto de nacionalidad brasileña, autor de este hecho, fue trasladado a la celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para continuar con la investigación y dar con el paradero de su cómplice. Por el momento, se espera un informe policial por parte de la policía.